Como pueden ver, antes de que terminara la última vuelta que estábamos haciendo, quería enseñarles qué tal va el labor. Está algo grande. Como se puede ver, ya vamos a comenzar con las piñas, las primeras piñas que se miran. Así que durante que hagamos esta labor, lo voy a enseñar así, en vez en cuando, para que miren que está quedando muy bonita. Espero que les guste. Pueden ver, aquí voy a terminar la vuelta número 5. Vamos a contar. 1, 2, 3. Metemos nuestro gancho. Sacamos la lazada de los dos para poder deslizar el punto. Metemos nuestro gancho aquí en esta cadena de separación de la vuelta anterior. Y otra vez les deslizamos el punto. Vamos a comenzar la vuelta número 6. Y como siempre, la vuelta número 6 comienza con una B. Así que tejemos 1, 2, 3, que va a ser nuestro macizo y una cadena de separación. Y otro macizo en la misma B de anterior. Okay. Luego vamos a tejer 3, 1, 2, 3 cadenas. Y ya vamos a comenzar haciendo las piñitas. Así que vamos a meter nuestro gancho entre los primeros dos macizos, aquí en este huequito. Okay. Luego vamos a tejer 4. 1, 2, 3 y 4. Vamos a meter nuestro gancho entre medio de estos dos macizos que están aquí. Okay. Sacamos nuestra lazada y vamos a tejer otros 4. 1, 2, 3 y 4. Vamos a meter nuestro gancho aquí entre estos dos macizos. Y vamos a tejer otros 4. 1, 2, 3 y 4. Ok, y lo vamos a nuestro gancho lo vamos a meter entre estos últimos dos que están aquí. Okay. Luego tejemos 3. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a hacer nuestra B aquí, en el hueco de la B anterior. Con una cadena de separación. Como pueden ver, así está quedando. Luego vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer la piña y vamos a tejer 3 y hacer... Vamos a tejer la B con una cadena de separación. Luego vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a meter nuestro gancho entre el medio de estos dos macizos que están aquí en el hueco. Vamos a tejer 4. 1, 2, 3, 4. Y así le seguimos. 1, 2, 3, 4. Una,
dos, tres, cuatro. Vamos a tejer tres, uno, dos, tres, y hacer nuestra B. Y así continuamos hasta llegar hasta el principio otra vez. Les digo otra vez. Vamos a hacer una B encima de la otra B que teníamos anterior. Vamos a tejer tres cadenas. Vamos a meter nuestro gancho aquí entre los dos macizos. Vamos a hacer cuatro cadenas. Luego vamos a meterla en estas dos, perdón, macizos que siguen. Cuatro otra vez, meter nuestro gancho aquí. Cuatro otra vez y meter nuestro gancho aquí. Luego vamos a tejer tres y vamos a hacer nuestra B. Así va quedando. Hasta llegar hasta el principio. Como pueden ver, aquí ya voy a terminar la vuelta número 6 y vamos a contar 1, 2, 3 en la tercera cadena del principio. Vamos a deslizar otra vez nuestro punto. Vamos a meter nuestro gancho aquí en esta cadena que usamos para la B para separar los dos macizos de la vuelta anterior de la B. Okay, lo vamos a tejer 3, 1, 2, 3, que es nuestro macizo, más una cadena de separación. Vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a poner nuestro gancho entre medio de los dos macizos que están acá abajo y vamos a hacer un macizo. Resultando en una B. Luego vamos a tejer tres cadenas, una, dos, tres, y vamos a meter nuestro gancho aquí en este hueco. Vamos a agarrar nuestra lazada y lo vamos a estirarla para salir de los dos. Okay. Vamos a tejer cuatro, una, dos, tres, cuatro cadenas, y vamos a meter nuestro gancho aquí, hace lo mismo. Vamos a tejer cuatro cadenas otra vez. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a meter nuestro gancho en el último huequito aquí. Okay. Vamos a tejer tres. Una, dos y tres. Vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a otra vez hacer nuestra B. Ok. Cadena de separación. Así vamos. Luego aquí vamos a separar nuestras Bs con una cadena de separación y vamos a hacer nuestra B otra vez. Y vamos a tejer tres. Una, dos, tres. Y vamos a hacer lo mismo. Y vamos a tejer cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a tejer tres. Una, dos, tres. Vamos a hacer nuestra B.
vamos a tejer una cadena de separación y hacer otra B. Y se repite. Y así continuamos con el con la repetición hasta llegar hasta el principio. Otra vez. Aquí la tienen. La vuelta número 7. Como pueden ver, yo voy a terminar la vuelta, que es la vuelta número 7. Vamos a contar 1, 2, 3, como lo hemos estado haciendo desde el principio. Vamos a deslizar el punto. Vamos a meter nuestro gancho en la segunda cadena aquí. Y vamos a deslizarla también. Vamos a comenzar con la vuelta número 8, que es, vamos a hacer otra vez. 1, 2, 3, que es nuestro macizo, una cadena de separación. La vamos a meter en el hueco de la B anterior. Y vamos a hacer el macizo. Vamos a tejer 3. 1, 2, 3. Vamos a meterlo aquí, en este hueco. Vamos a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Vamos a meter aquí en este hueco. Vamos a tejer 3, 1, 2 y 3. Vamos a agarrar nuestra lazada y lo vamos a poner en este hueco, que es la entre medio de los dos macizos de la B de la vuelta anterior. Y vamos a hacer otra B, que es un macizo, una cadena de separación. Agarramos nuestra lazada y la metemos en el mismo hueco de la B de anterior. Luego vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a agarrar nuestra lazada y la vamos a poner en la segunda B. Y vamos a hacer una B. Una cadena de separación. Y se repite lo que hicimos anterior, que son 3. Vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a poner nuestro gancho en este hueco. Vamos a tejer 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner acá abajo en este hueco de aquí. Y luego vamos a tejer 3. 1, 2, 3. Agarramos nuestra lazada. Vamos a hacer una B aquí en la B, entre medio de la B que hicimos en la vuelta pasada, anterior. Disculpe. Okay. Vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y así seguimos nuestra labor hasta llegar hasta el principio otra vez para comenzar la vuelta número 9. Así que hay que repetir. Vamos a hacer una B con una que es un macizo con una cadena de separación con otro macizo en el huequito de la B de anterior. Vamos a tejer 3. Vamos a meter en el primer hueco que está aquí. Luego vamos a tejer 4 cadenas. Luego vamos a tejer 3 cadenas. Luego vamos a hacer nuestra B. Luego vamos a tejer 5 cadenas. Y vamos a hacer la otra B encima de la otra B de la vuelta anterior. Y vamos a seguirle así. Son 3, 4, 3, una B, 5. Y se repite hasta llegar hasta el principio. Como pueden ver, aquí voy a terminar la vuelta número 8 y
para comenzar la vuelta número 9. Vamos a contar 1, 2, 3, como siempre lo hemos hecho. Metemos nuestro gancho, deslizamos nuestro punto. Haremos esta cadena, que era la cadena de separación de la B anterior, y deslizamos el punto otra vez. Así cerramos la vuelta. Comenzamos con la vuelta número 9. Otra vez vamos a hacer una B, 1, 2, 3, que es nuestro macizo, una cadena de separación. Y otra vez metemos aquí, hacemos otro macizo. Tejemos tres cadenas, 1, 2, 3. Metemos nuestro gancho aquí en el hueco, que es el último hueco ya de la piña que estábamos haciendo aquí. Como pueden ver, tejemos 3, 1, 2, 3. Haremos nuestra lazada, la hacemos otra vez. Okay. Okay. Después de la B, tejemos una cadena. Y aquí, en donde van a quedar, donde estaban las cinco cadenas, vamos a tejer 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena. Y vamos a hacer otra vez aquí. Y se repite. Tejemos 3, 1, 2, 3. Metemos nuestro gancho aquí en el hueco. Tejemos 3. 1, 2, 3. Haremos nuestra lazada. Hacemos una B. Tejemos una cadena. Y luego hacemos 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena y hacemos nuestra B. Y así continuamos hasta llegar de vuelta al principio, para cerrar y a comenzar otra vuelta. Ahí la tienen. Aquí, otra vez. Hacemos una B. Son 3 cadenas. La metemos aquí en el último hueco de la piña. Hacemos otras 3 cadenas. Hacemos otra B. Ponemos una cadena de separación, tejemos 6 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena de separación, otra B, y se repite. 3, 3, una B, una cadena de separación, nuestros 6 macizos, una cadena de separación, y nuestra B. Ok, como pueden ver, ya vamos a terminar la vuelta número 9. Contamos 1, 2 y 3, metemos nuestro gancho, deslizamos el punto. Otra vez metemos nuestro gancho en la cadena
y la y deslizamos el punto otra vez. ¿Ok? Vamos a comenzar la vuelta número 10. Y es muy fácil. Vamos a hacer una B. Una, dos, tres. Y una cadena de separación. Vamos a meterlo aquí en este hueco y vamos a hacer otro macizo. Vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a meterlo aquí en la próxima B. Y vamos a hacer un macizo. Una cadena de separación. Vamos a hacer otro macizo. Una cadena de separación y otro macizo. Entonces van a hacer tres macizos con una cadena de separación en esta B anterior. Vamos a tejer dos y luego vamos a hacer un macizo en todos estos macizos, pero van a estar separados con una cadena. Entonces, un macizo, una cadena de separación. Otro macizo, una cadena de separación. Y así vamos a continuar hasta llegar hasta el último macizo. Y se me olvidó mencionar que yo les he dicho antes de que yo tejo diferente, pero si miran como yo hago mis macizos, cuando los pongo encima de los otros macizos, es diferente. Unos los ponen por acá, otros los ponen por atrás. Como yo digo, bueno, para mí, de lo que yo sé, no es una gran diferencia. Pero yo meto mi gancho entre este y este del macizo y hago el otro. Así. Así quedan. Tejemos con dos cadenas. Y luego hacemos un macizo en la B anterior, una lazada, otro macizo, una lazada, otro macizo y se repite. Agarramos nuestra lazada, metemos aquí en la próxima B, hacemos un macizo con una cadena de separación, otro macizo, una cadena de separación y otro macizo. Luego tejemos dos y hacemos nuestros macizos que van encima de los macizos de la vuelta anterior. Con una cadena de separación. Hasta llegar hasta el último macizo. Y ya llegamos al último macizo aquí. Tejemos dos. Aquí está nuestra B, en donde vamos a poner tres macizos con un macizo de separación. Y se repite hasta llegar a la última de la vuelta. Para cerrar y comenzamos con la próxima vuelta. Así va quedando. Como pueden ver, ya terminamos nuestra piña aquí. ¿Ve? Entonces comenzamos, hicimos una B, como siempre. Luego en esta B de la vuelta anterior, pusimos tres macizos con una cadena de separación. Luego tejimos dos cadenas, un macizo, una cadena, un macizo, no se le olviden que van encima de los macizos anteriormente.
hasta llegar hasta el último macizo. Tejemos 2 y luego aquí en nuestra B, otra vez ponemos 3 macizos con una cadena de separación y le seguimos. Ahí está la vuelta número 10. Ok, como pueden ver, vamos a terminar la vuelta número 10. Aquí, después de ser mis macizos separados por una cadena, tejí 2 cadenas y vamos a agarrar nuestra lazada. Y vamos a hacer un macizo aquí, entre medio de esos 2 macizos. Okay. Luego vamos a tejer una cadena de separación y vamos a seguirle como lo hemos hecho. Vamos a contar 3 y vamos a deslizar el punto. Vamos a agarrar la cadena de separación y vamos a deslizar el punto otra vez. Ahí está. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 11. Vamos a hacer una B. Vamos a tejer 1, 2, 3 con una cadena de separación. Vamos a meter entre estos 2 macizos de la vuelta anterior y aquí está nuestra B. Luego vamos a hacer otra B entre medio de estos 2 macizos. Una cadena de separación. Luego vamos a hacer una cadena de separación y vamos a hacer otra B entre medio de estos 2 macizos que están aquí. Luego vamos a tejer 3, 1, 2, 3 y vamos a meter nuestro gancho entre medio de el primero y el segundo macizo y vamos a tejer 4, 1, 2, 3 y 4. Vamos a meter nuestro gancho entre la segunda y el tercer macizo y vamos a tejer 4, 1, 2, 3, 4. Y así vamos a seguir hasta llegar hasta los últimos 2 macizos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya llegamos allí. Ahora vamos a tejer 3. 1, 2, 3. Vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a hacer otra B entre medio de estos 2 macizos que están aquí. Vamos a hacer una cadena de separación. Agarramos nuestra lazada y otra vez vamos a hacer una B entre medio de estos 2 macizos que están aquí. Y repitemos lo que hemos estado haciendo. Vamos a hacer otra B entre medio de estos 2. Una cadena de separación. Vamos a hacer otra B aquí entre medio de estos 2. Tejemos 3, 1, 2,
Tres. Vamos a tejer cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Metemos nuestro gancho entre medio de estos dos macizos. Y le seguimos haciendo hasta llegar hasta el último. A los últimos dos. Ok, les voy a enseñar y les voy a decir. Comenzamos haciendo una V entre medio de estos dos macizos. Hicimos otra V entre medio de estos dos macizos. Luego hicimos una cadena de separación. Luego hicimos otra V entre estos dos macizos. Y luego tejimos tres. Metimos nuestro gancho entre el primero y el segundo macizo. Tejimos cuatro cadenas. Y así le seguimos hasta llegar hasta los últimos dos macizos que están aquí. Luego tejimos tres. Hacimos una V entre estos dos macizos, una cadena de separación, otra V entre medio de estos dos macizos y luego otra V aquí entre medio de estos macizos, una cadena de separación y otra V. Como pueden ver, estas dos Vs de en medio no tienen cadena de separación. No más, estas dos de las orillas tienen. Y allí tienen la vuelta número 11. Ahí está.